Internacional Polonia. Según las elecciones, el partido Ley y Justicia podría perder el gobierno. El recuento de las elecciones generales celebradas el domingo en Polonia ha confirmado el ascenso de la oposición frente al gobierno del partido Ley y Justicia. Aunque los resultados son más ajustados de lo que indicaban las encuestas a pie de urna, la posibilidad de un gobierno de coalición liderado por la plataforma cívica, que sería presidido por Donald Tusk, tiene visos de éxito. Según el recuento, con el 99% del escrutinio, el gubernamental Ley y Justicia ha logrado el 35,6% de los votos, seguidos del 30,4% de la opositora Plataforma Cívica. La coalición centrista Tercera Vía se quedaría con el 14,4%, Izquierda con el 8,5% y la ultraderechista Confederación con el 7,1%. La liberal Plataforma Cívica Tercera Vía y los progresistas de izquierda podrían aunar fuerzas para constituir una coalición de coaliciones que en total englobaría a más de una docena de partidos y destronar así al partido Ley y Justicia. Si finalmente se produce el cambio de gobierno, Polonia dejará de ser el país de la Unión Europea con la legislación más restrictiva del aborto. También se abandonará la línea de oposición a la ideología de género y al adoctrinamiento en las aulas. Al igual que en el resto de Europa, la influencia del cristianismo no ha parado de decrecer en las últimas décadas, y aunque el país eslavo todavía cuenta con una fuerte presencia de la fe católica en sus ciudadanos, las tesis secularizantes avanzan con fuerza.